En el video anterior en el tianguis de Zumpango, muchos me preguntaron ¿por qué llevas tanto dinero al tianguis? Y sí, lo llevaba, pero no por las razones que ustedes creen. Y es que el día de hoy vamos a Huehuetoca a comprar el lote más caro del canal. ¿Y por qué el más caro? Y es que en pocas palabras es un local abandonado en el tiempo que vendía juegos de Xbox clásico, PlayStation 2 y PSP en sus tiempos. Así que sí, el día de hoy es muy probable que salgan muchas joyas. Si les interesa el video del día de hoy y quieren ver la negociación y todo el pedo, quédense conmigo que enseguida comenzamos. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí cerquita de la casa del seguidor. Creo que ahorita nos vamos a estacionar, vamos a ver bien en dónde es. Y ahorita pues ya a ver qué podemos encontrar el día de hoy, que las fotos eran muy comprometedoras. Y además que es un lote bastante cariñoso, ¿no? De los más caros del canal. Así que vamos a ver qué podemos sacar el día de hoy. ¿Qué onda, men? ¿Qué estás, amigo? ¿Bien, y tú? Bien, aquí. Buenas tardes. Hola. Con permiso. No, si los recién me vi. Estos, güey, sí sirven, pero la verdad es que no tenía yo control, así que... Sí. Un PC stick. ¿Eso de qué es? Es una computadora, la metes al a una pantalla con HDMI o un monitor y ya trae Windows, trae 32 GB en RAM. Ah, ok. Aquí me voy a hacer un favor y les voy a hacer un favor a ustedes. Y es que Chris en esta parte del video me estaba enseñando todo lo acordado anteriormente. Es decir, todo lo que están viendo que está sacando y me está mostrando, me lo vendió en un costo de 10 mil pesos. Me parece igual una pérdida de tiempo mostrárselos porque más adelante se los voy a enseñar. Pero lo interesante de esta negociación es que él tenía cosas que no le había puesto precio. Y verdad, verdaderamente eran tremendas joyas. Así que ya de una vez estando en Huehuetoca, aproveché de una vez para hacerle una oferta. Así que los dejo con la negociación. ¿Y lo demás no lo vas a vender? No, fíjate que es que no sé, todavía no encuentro el precio. Digo, estaba preguntando algunas piezas. Yo creo que sí las puedo vender. Por ejemplo, el Play 2 rojo es edición mexicana, es de 9,000 y tantos. Pero... ¿Mexicano? Es mexicano. ¿Es japonés, no? No, es mexicano. Mira. Ah, eso sí no sabía. Este es mexicano porque el mexicano que salió aquí fue de la edición de 9,000 y tantos, o 90,000 más bien. Y fueron de las pocas cosas que salió un mexicano. Entonces, esa sí lo estaría dispuesto a vender. Y cosas así, este por ejemplo, este lo encontré en el tianguis. Entonces así, y las demás pues estoy viendo. Esa es la PC Vita de Chris. Tiene una esquina, así es, ¿verdad? Ah, así, no, sí. No, así es. Este protector es el que trae en la pantalla. Ah, ya. Bien nuevo, de hecho, y trae su cajita. Hasta con su funda, su juego, todo tal cual salió de... No sé, dime, ofréceme y vemos. Por esta te late unos 8, 800, no sé cuánto quieres. ¿Te late unos 1,000? 9. Ah, no. Va. ¿Qué jugada fue esa? Y por la Vita, la verdad, sí, no sé cuánto. La Vita, mire, yo la compré hace como aproximadamente un año. Yo la compré por colección porque me iba a meterse en una colección de Vita. Si te fijas, como que las portátiles. ¿Te gusta, no? Sí. Pero la verdad, la Vita, si Play 2 es caro, ahorita Vita está súper más caro. Entonces esta me la vendieron en 2,800 en caja y traía este juego y estos dos juegos. A mí me dijo un chico, porque igual me la quise comprar una vez, que este parece que es un skin. Sí, parece. No, es la Mica. Ah, ya. Venía con esta igual, ¿no? Así viene, tal cual. O sea, es la Mica, que según mientras más uso le des, se empieza a desgastar y es cuando muchos se la quitan. Y por eso pensarían que no viene con esto, pero sí viene tal cual así. Ok. ¿Y igual incluyes con sus dos juegos? Pues sí, ya no voy a tener Vita. Yo quiero. ¿Cuáles son los juegos? A ver, va. Mira, el primero ahí trae Call of Duty, ¿no? Sí. Y Uncharted y Little Planet. ¿Tienes la funda de mi Vita? ¿Te late en 3,500 por la Vita? 3,500. ¿No se podría cerrar en 4? Es que es así, así me duele un poquito más. 3,7. Pues yo creo, para hacer para el Spectre, 3,8 no te preferís. Va, 3,8. ¡Qué agradable sujeto! ¿Cuánto es su disco duro? Es de... De 320 o 500, me parece que eso ahorita lo aprendemos para... ¿250, no? Sí, como 250 aproximadamente. Te lo den unos 1,200, 1,000.
creo que 1003, ¿no? Va, 1003. Al final nos terminamos llevando todo este lote por un poco más de 16,000 pesos. Pero díganme, ¿agarro una oferta o terminé pagando algo más caro? Los quiero escuchar aquí abajito en los comentarios. Sin más dilación, le mando un saludote al seguidor Chris y a toda su familia. Fue todo un placer y gracias por esta venta. Y bueno, nos vemos en la casa. Algunas horas después, si eres de los desgraciados que se descarga Stray gratis, descárgate esta app en Binomo. Podremos hacer trading e invertir inteligentemente. En mi caso invertiré $50 y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver los resultados. Y como ven, aquí está el resultado de mi inversión. Una completa locura. Y solo necesitas ser mayor de edad, porque eso implica ciertos riesgos. Y si estás medio güey, no te preocupes, en la descripción te dejaré un link con $10,000 renovables. Todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres más consejos para invertir, sigue a Binomo, que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. Y así es como se ven 16,000 pesos invertidos en puros videojuegos. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y créanme que no están viendo ni un 50% de todo lo que compramos. Me atrevería a decir que es el lote más grande que hemos comprado en el canal. No sé ustedes cómo lo vean, pero esto va a ser épico. Para ahorrarles el tiempo a todos ustedes que ven el video y también al editor que se va a rifar esta labor, vamos a hacer secciones. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Vamos a seccionar los juegos de 360, de Wii, de Play 2, en sí de todo. Vamos a mencionar el precio ahí por el aire, se los vamos a mencionar rapidito. Y vamos a hacer una sección de puras joyas. Las joyas que serán, básicamente serán los juegos que por sí solos superen los 500 y los 1000 pesos. Básicamente con lo que se va a pagar este lote. Así que sin más tardanza, empezamos. Ahora sí viene lo chido. Nuestra misión el día de hoy va a ser recuperar esos 16,000 pesotes. Les voy a mostrar las cosas que yo tengo, por ejemplo, estos videojuegos de Wii. Y les voy a decir qué precio yo considero que cuentan y ya me dicen ustedes si cuestan más o cuestan menos. Espero lograr recuperar esa feria, si no, ya chinga mi madre. Aquí tenemos 17 juegos de Nintendo Wii. Hay juegos malos como el Wii Play, hay otros juegos buenos como el de Lego de Star Wars. Es un sortidito variado. Como son 17 juegos, yo estaba pensando en tomarlos en cuenta en 100 pesos. Ya que sí, hay juegos malos, pero hay juegos buenos que compensan la decadencia en los precios. Y siento yo que si un juego de aquí cuesta 50, otro de 150 lo puede compensar. Entonces yo siento que está bien la cuenta. ¿Qué piensan ustedes? Así que, bueno, no sé si estoy muy pendejo, banda, pero los voy a tomar como 1,700 pesos a la cuenta. Esperemos si lo podamos recuperar. Díganme qué opinan. No sé si estoy muy loco por tomarlos en 100, pero ya veremos. Y aquí tenemos los juegos de la PlayStation 2. Tremendo consolón. En total son 33 títulos muy variados de Naruto, Splinter Cell, viene Guitar Hero, en sí viene de todo. Así que yo no tendría problema en tomarlos, ¿qué? ¿En 100 pesos cada uno? Yo digo que sin problemas. Porque sí, hay buenos títulos como el Splinter Cell, pero hay malos, malísimos como este, que por más que estén en buenas condiciones y buena estética, nunca van a subir de precio. Por malos, por culé. Así que sí, yo no tendría problema con tomarlos en 100 pesos, no sé qué piensen ustedes. No mames, aquí viene uno de Dora. Escúchense, hablando de títulos malos, ahí está la pinche Dora. Así que en total, ya tenemos 3,300 pesos con estos juegos de PlayStation 2. Sumando lo anterior, ya van, ¿qué? 5,000 pesotes. De poco a poquito vamos recuperando, pero yo creo que sí se puede.
¿Y qué creen, banda? Se me acaba de ocurrir una dinámica bien chingona para este video y que se pueda ganar algo de lo que compré, pero lo voy a mencionar en cualquier parte del video. Así que para las personas que están activas, más tarde se van a dar cuenta de cuál es la dinámica. Así que sigamos con lo siguiente. Una de las consolas que compramos fue esta Xbox 360, ya se la saben, tiene la apariencia de la Xbox One, de la primerita. Pero lamentablemente yo no le pregunté al suscriptor si esta consola funcionaba y él tampoco me lo dijo. Y cuando llegué a casa inmediatamente de comprarla, me di cuenta de que no jalaba. Yo pensé que ya era mi final, dije, ya valí madres, pero ¿qué creen? No me di por vencido, la chequé, la testié y era un condensador. Van a estar viendo aquí videos que tomé de aquel día, no decidí documentarlo todo. Y básicamente ese condensador estaba mal, simplemente tuve que reemplazarlo y ponerle uno. Este condensador mismo se puede encontrar en otras placas de Xbox 360. En mi caso, la saqué de una placa para piezas de una Xbox One que ahí tenía descompuesta. Ahí quedó, perros. Ahí está, listo. Solo tuvimos que reemplazar este de aquí, este pequeño capacitor. Lo tuvimos que reemplazar y con eso ya quedó bastante bien. Le cambié el condensador y este fue el resultado. Vean, le acabo de presionar. Esperemos a que butee. Ahí están, foquitos verdes. ¡Qué placenteros son! Ya tiene como un, ¿qué? Unos 5 días, una semanita que la reparé. Y todavía funciona bien porque ya quedó al puro pedo. En sí la reparación no me costó nada. Así que yo tomaría esta consola, ¿qué les diré? ¿En 1,000 pesos? ¿Les parece bien? Yo siento que sí, y más que nada para llevar la cuenta redonda. Así que podría decirles que ya llevamos 6,000 pesotes. Y yo pensaba que los títulos que más serían los de PlayStation 2. Estos, por poquito, los superaron. Son 32 títulos. Y yo siento que estos los podemos tomar en mejor precio. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Tenemos Metal Gear Solid 4, manualito, disco, todo en perfectas condiciones. Observen. Uf, chulada. Qué bello. No quería que vieran mi calcetín de antipop, pero véanlo, de Mickey Mouse, facherito y bien feliz. Pero bueno, ahí les dejo un trucazo para los que hagan videos. Los calcetines son los mejores. Dante's Infierno, Dead Space, Need for Speed, más Dead Space, tenemos la colección de God of War, tenemos titulazos, güey. Así que no se me hace loco, banda, no se me hace loco esta sección de PlayStation 3 tomarlos como 150. No sé ustedes qué opinan, pero por ejemplo, incluso tenemos uno sellado. Vean, este está sellado de fábrica, papá. Se ve chingoncísimo. No sé si esto vaya a generar controversia, pero ¿qué les parece de 150 cada uno? Estos de aquí son los únicos juegos de deportes malos que vienen. Así que ya la mayoría son buenos títulos. Tenemos Assassin's Creed, tenemos Killzone, tenemos Dead Space, tenemos Battlefield, tenemos varios Assassin's Creed. No mames, titulazos. Así que por todos estos, que son 32 juegos y los tomamos de 150, tenemos 4,800. Un total en general de 10,800 pesotes. Sí, güey, ya nos falta menos de la mitad. Esperemos y lo logremos, la neta, estoy ansioso. Ahora vamos con los títulos de PSP. Estos no son tantos y tampoco son buenos títulos, pero hay uno que otro que sí se salva. Por ejemplo, ¿qué les diré? El Daxter es un titulazo, güey. También está el Locoroco 2 y está el Grand Theft Auto Liberty City Stories. ¿Vean? Aquí lo tenemos. Hay poquitos juegos que se salvan. Incluso trae como un mapita, güey. Viene completísimo, como la mayoría de juegos. Son un total de 20 juegos de PSP. Y no vienen muy buenos títulos. Creo que de todos puedo rescatar como 5. 6 a lo máximo. Así que estos los voy a tomar en 50 pesos. No sé ustedes cómo vean, pero el de la UEFA del Euro 2008, la neta, está baratísimo, güey. Lo chequé en eBay,
10 pesos, güey. Así como lo ves, 10 pesos. Así que por los buenos títulos que hay y otros malos y así, yo digo que 50 pesotes sí lo valen. Así que aquí tenemos nada más 1000 pesos. Un total de 11,800. Otra de las consolas que nos incluyó este lote es esta consola Xbox 360 edición especial de Halo 3. Aparte de que venía con su mandito, en sí la consola viene completa al 100%. Solo le falta su disco duro, que también es como doradito. Como de este doradito que están viendo acá, también es de ese dorado. Como ven, funciona al 100%. La neta, pichi consolón, es otro pedo. Incluso los que vieron los videos pasados vieron que incluso ya la saqué. Y por el simple hecho de cómo se verá después del inicio, muchos de ustedes ya sabrán qué liberación tiene esta consola. Y sí, tiene Aurora, o sea que tiene RGH. Nosotros aquí ya con el programa del Gamepad y demás, ya checamos el control y calamos que no tuviera drift. El control está bastante bien, por lo cual yo consideraría, no sé cómo vean ustedes, pero esta consola la tomaría en 1200, más que nada para cuadrar la cuenta. En total ya llevaríamos 13,000 pesotes. Yo tengo fe en que sí lo lograremos. Vaya, todavía huele a pobreza. Ahora vamos con la mejor sección de todas. Sí, la sección de las joyitas. Se va a caer ese güey. Lo salvé. Ahí está. Obviamente, por ser un lote tan grande, tenían que salir joyitas, joyotas y de todo un poco. Como este Uncharted de la PlayStation Vita. ¿No viene completo? Pero pues es un juego bastante raro. ¿Por qué raro? Este juego de Uncharted fue diseñado exclusivamente para la PlayStation Vita. Este mismo juego aprovechaba todas las funciones de la Vita, como el touch, los paneles táctiles de atrás, y en sí era un juego muy interactivo. Les puedo apostar que Sony perdió muchísimo dinero desarrollando este juego. Y pues por eso es bastante raro en la actualidad. Es un juego que, con manual y algo así, que superaría los 1,000 pesos, así que oficialmente lo voy a tomar en 700. Obviamente es el cartucho y su portada, pero yo siento que vale la pena. El siguiente juego es el New Super Mario Bros. 2 para la Nintendo 3DS. Este juego viene enterón. Vean, trae su manual, trae el cartucho y la portada no viene mojada. Lo único que viene medio dañadón es la caja, pero la portada viene al 100%. Así que este juego, así como lo ven en estas condiciones, yo lo tomaría que 500 pesos. No sé ustedes qué les parece. Yo siento que está bastante bien. El siguiente título es el Little Big Planet para la PlayStation Vita. Este título sí, sí trae su manualito y se ve bastante bien, ¿no? Más que manual, panfleto. Ahí lo tenemos. Este título suele ser más caro, pero yo lo voy a tomar igual en 500 pesotes. Yo digo que sí vale la pena. Es un juego de PlayStation Vita y los de Vita son difíciles de conseguir y actualmente están subiendo de precio. El siguiente es un titulazo, güey. Póngase las sombrillas que me vengo. Dragon Ball Z Tenkaichi, pendejo. Budokai Tenkaichi 3, no le faltes al respeto. Ahí lo tienen, es un juego bastante raro. Incluso si ustedes llegaron a ver un video en el Rock Show, este juego lo estaban dando en 8,000 pesos. No estoy loco para tomarlo en esos precios, pero vamos a abrirlo. Obviamente, yo inmediatamente llegando aquí a la casa, lo que hice fue ponerlo en esta bolsita, güey. Dije, no mames, se me va a chingar. Quiero que vean. Se los voy a enfocar bien. Vean la portada, vean los detallazos, vean, uff, güey, me vengo. ¡Qué rico! ¿Desde cuándo yo ya quería tener este título en mis manos? Y quiero que observen, manualito, titulazo y su fabulosa memory card. Uff, güey. Me vengo. ¡Me corro! Ahí está otra vez el calcetín, pero yo les quería mostrar qué estética le dan. Yo sí le doy que una estética de 8 o 9. La neta es una estética muy chingona. Esto que se va acá, güey. Esto que se va acá, güey. Es mi baba. Chéquense. Ahí está.
Ahorita le vamos a dar su limpiadita. Pero, güey, yo fácilmente lo tomaría en 3,000 pesos. He visto que lo dan como en 2,500 sin el manual. Y luego el juego todo rayado. Este les puedo decir que está en una estética de un que un 8, 9, no sé, güey. Está perfecto. La neta, güey, está chingón. El siguiente título es este Resident Evil The Essentials. O si se pronuncia así, no sé. Este juego es una recopilación de los tres titulazos de Resident Evil para la PlayStation 2. Trae dos cajas de cartón, las cuales ya están en algo cuestionable, pero quiero que vean. Tenemos Resident Evil, el Code Verónica, tenemos el Old Brick de Resident Evil y tenemos el Resident Evil 4. Todos en sus portadas negras, primera edición. Son tres titulazos, pero güey, la neta Resident Evil y menos estos títulos no valen tanto, así que yo tomaría los tres en 1,000 pesos. Los tres, así con sus cajitas de cartón. ¿Qué les parece? ¿Es un buen precio? ¿Es un mal precio? Yo digo que está bastante bien. El siguiente título, como les digo, yo chequé todos los títulos que ahí venían. Sí, eran un chingo, güey. Eran más de 100. Chequé uno por uno. Y aquí tenemos el Spider-Man para el Nintendo Wii. Es un juego que se codicia que en unos 1200, 1300, pero nosotros vamos a tomarlo, ¿qué les parecen? 800 pesos. Resident Evil viene en buen estado y pues sí, viene completón. Así que sin problemas, yo creo que 800 sí le sale. El famosísimo Club Penguin. Llegándote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. Yo no sabía que este título era buscado. Yo pensé que iba a valer sus 50 pesos, 10 pesos, pero me sorprendió y decidí ponerlo aquí porque, güey, es otro pedo. He visto que hay locos que lo venden arriba de 1,000 pesos, pero no creo que los valga. Yo siento que lo podemos tomar fácil en 400. Más que nada por lo raro que es el título y, no sé, siento yo que sí los vale. Y además, por este pequeño detalle de acá. Los otros juegos no tienen estos detalles y pues sí, le baja muchísimo el precio. Y de valer quizás 1,000 pesos o algo así, vale 400. Eso es de gente muy cochina. De la Wii tenemos el Mario Sports Mix. Este Mario, pues sí, también viene completón, viene bastante bueno. ¿Qué viene aquí? Esto no lo vi. Ok, viene igual un manualito, viene completote, güey. Viene completón en el juego y pues sí, vale sus 500 pesotes. Son juegos que sí son buscados, son de demanda y por eso están aparte. Y obviamente, no podía faltar otro titulazo. Igual, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 para la Wii. Ya tenemos el de Play 2 y ahora tenemos el de la Wii. Y también, sus manuales están en bastante buen estado. Este juego no es tan codiciado como la versión de PlayStation 2. Pero la verdad que sí lo es, aunque no lo parezca. Este título yo he visto que en la Friki Plaza lo dan en 1200, 1500. Tan locos ahí, güey. Yo lo voy a tomar, ¿qué les parece? En 500 pesos. La versión es que no es muy cara, güey. No es muy cara por la versión de Wii. No es cara como la de PlayStation 2, pero sí vale algo. Y por último, tenemos Mega Man para la PSP. El manual no está en buenas condiciones, como pueden ver, pero el UMD sí lo está. Vamos a checar su apariencia y sí, se ve bastante bien, véanlo. Trae su polvito de todo lo que no se salvan los UMD, pero en general está en buen estado. Este juego, por ser Mega Man, ya sabemos los Mega Man son muy codiciados, cuesta alrededor de unos 1,000 pesos, pero igual vamos a tomarlo en unos 500. Yo siento que sí lo vale sin problema. Así que en total ya llevamos 21,400 pesos con las joyas. Yo digo aquí sin problemas, ya recuperamos la mayoría de la inversión. Y ahora vamos con la consola joya de joyas.
Sí, obviamente, tenía que ir con las joyitas, la PlayStation 2. ¿Vamos a encenderla? Es la PlayStation 2 roja japonesa, para los que no la conozcan, y obviamente es una edición ultra rara. Así que sí o sí me la tenía que llevar. Aquí la encendemos. Oh, Chip Matrix, obviamente, ahí está. Tiene el chip instalado, así que no vamos a tener que hacer instalaciones extra. Y trae un juego insertado. Venía con un juego. Ahí está, papá. Ya leyó el juego, así que el láser bien, la consola bien, creo que estaba bastante bien. Y pues este control, ahí venía, es piratón, Mega Fire. Ah, perro, no lo conocía, se me hace raro, pero bueno, ahí lo tenemos, funciona bastante bien. Así que vamos a reiniciarla y vamos a sacarle el juego. Vean qué chulada. Spy Hunter. Yo creo que voy a guardar este juego ahí en la de esta, la carpetita, y les quiero enseñar una adquisición que acabo de hacer. Silent Hill 4 The Room. Vean esta adquisición. Me la vendió un seguidor. Lo fui a recoger a una estación de metro. La neta se rifó el convilla. Muchas gracias, men. Un saludote si estás viendo este video. Igual la gente, si no sabe, yo estoy coleccionando los juegos de Silent Hill. Ya tengo varios con este. Y si tú tienes alguno que ya no ocupes y que me quieras vender, pues ya sabes a quién escribirle, ¿no? Ahí está la página de Facebook o este correo electrónico si me quieres vender algo. Ahí se los dejo al azar. Voy a probar el juego porque, güey, no lo he probado. Y ahorita que tengo la PlayStation 2 conectada, no lo iba a desaprovechar. Así que vamos a esperar y... Lelo, güey, lelo. ¡Ahí está, perro! PlayStation 2. El juego está funcionando, güey. La neta, gracias, güey, al seguidor que me lo vendió. Te mamaste. Va a ser parte de mi colección. Un saludo para mi esposa, Gaby. Ahorita solo me falta de Play 2. Ando buscando el 3, el Memories. Y creo que... hay uno que tengo para el PSP, pero el Origins me falta para el Play 2 igual. Si alguien lo tiene, banda, ya saben a quién escribirle. Ahí está, pinche juegazo, güey. Así que ya vamos a apagar la PlayStation 2. Y directamente, pues ya, calé mi juego. Ya estoy feliz, güey. El Silent Hill 4 The Room. Titulazo. Y esta consola, no sé ustedes en cuánto la valoren, pero así como está, sin el control ni nada, hay una piececita aquí, van a decir, esto está roto, güey, pero no, ahí trae la pieza, y sí se la puedo volver a poner, obviamente, se le puede restaurar, ahí la trae, no sé si ustedes puedan verlo, pero ahí la trae, así que sí, se la podemos volver a poner, y la consola, ojo, güey, chéquense, trae todos sus plastiquitos, vean, como si no hubiera sido abierta. La neta está cabrón. Así que yo la consola la tomaría en 1,000 pesotes. No sé ustedes cómo vean, 1,000 pesos por la pura consola, yo siento que está bien. Además es una edición ultra rara. Ya lo que voy a hacer va a ser intentar restaurarle este de la memory card. No cuesta trabajo. Va a ser trabajo fácil. Ya cabrón, hable bien. Va a ser trabajo fácil, pero pues ya, voy a tratar de solucionarlo. De momento, consolón. Y ya agregando consolas no tan valiosas, nos agregó dos Wii Mini. Vienen en caja, lo único que le faltan a estas dos consolas es su Wiimote. No los trae, y tampoco el Nunchuck. En sí nada más trae su eliminador, cable de video y su esta la antenita del infrarrojo. Así que pues sí, vienen completonas, ya las calamos y están bastante bien. También nos incluyó esta Nintendo Wii, que ahí en la caja de cables y que nos incluyó, vienen los cables de video y viene la fuente de alimentación también. Las Wii no son muy buen valuadas, vamos a ser sinceros. Así que aunque vengan en caja y todo esto, estas tres Wii, con todos los accesorios que vienen y demás, les voy a tomar en 1,000 pesotes. Sí, en total ya llevamos 23,400, güey. Yo creo que vamos ganando de todas, todas. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Ya casi estando al final, y no muy al final, tenemos este... ¿qué les podré decir? Este lotecito de juegos variados. Vean,
Tenemos aquí un chingo de cosas. Tenemos de la DS, tenemos de la One y tenemos de las 360. Los pusimos juntos porque la neta no siento que valga la pena uno por uno, ¿saben? Así que pues ahí los tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 titulazos. Obviamente hay títulos buenos como por ejemplo el Naruto, tu Boruto, tenemos el Mass Effect, tenemos ahí títulos buenos y títulos malos. Por ser de One y por ser de 360 no se devalúan tanto, o sea, sí se devalúan, pero no se devalúan a valer menos de 100 pesos. Así que como son 20, yo sin pedos los tomaría en 100 pesotes, por el hecho de que vienen de One también. Así que ya llevaríamos 25.400. Y otra buena pieza fue esta consola completa, PlayStation Vita en caja y demás, con buena estética. Les voy a enseñar lo que trae el contenido de la caja. Trae su cargador, trae su fundita, bien su funda, chulada. Está bastante bien. Aquí viene lo que incluye. Viene la funda, viene la PlayStation Vita, viene un juego y viene la memoria oficial de PlayStation Vita de 4 GB. Vamos a ver, tenemos el juego y tenemos la consola. Véanla. Yo antes pensaba, antes de conocer esta edición, yo pensaba, banda, que esta madre era una skin. Llegué a ver muchas consolas en el tianguis, en todos lados, y yo siempre pensaba que era un ultra skin, pero al parecer no, güey. Es original de fábrica, y eso lo sé porque en la caja sí viene. Vamos a ver si trae su memoria. Sí, aquí tenemos una memoria. Vamos a sacarla. Y viene un plus, perros. Es de 8 GB, güey. 8 GB. Así que sí, está sin pedos. Y vamos a encenderla. Trae batería. Qué buena retención, ¿eh? Porque este video se grabó hace 2 semanas. Tiene un chingo sin cargarse esta madre. Traemos sus jueguitos, traemos todo, güey. No mames. ¡Qué chulada de consola! Por el hecho de venir completa y de cómo está la comunidad de PlayStation Vita ahorita en pleno hype y así, yo sin pedos, yo sin problemas la tomaría en 4.000 pesos. Viene su funda, viene su juego, vienen todo al 100%. No sé ustedes qué piensen, pero la PlayStation Vita ahorita está en pleno auge, así que siento que está bastante bien. Y por último, tenemos esta cosa bien rara, güey. Esta la voy a probar aquí en vivo porque quería ver, la neta, güey, qué raro. Yo la busqué en internet y van a ver capturas aquí. Y esta cosa se vende de 2.500 a 3.000 pesos. El PC Stick. Esta básicamente es una mini PC, güey. Tiene 32 GB de ROM. De RAM tiene como 1 GB o 2, güey. No lo chequé. Yo creo que aquí en las especificaciones viene. Sí, tiene 2 GB de RAM, banda. Y pues bueno, incluye su cargador, aquí como lo pueden ver, incluye esta cosa, incluye un teclado, incluye un cable OTG, el teclado con su mousepad, güey, esto se me hizo bien raro. Yo creo que esto sí le veo utilidad para yo, ¿qué les diré? Jugar o que diga que ponerlo en el proyector y que sea mi sistema operativo, no sé, güey. La neta, siento que está bastante bien. Así que vamos a probarla. No sé si funcione. Esto se me hace súper raro. Pero vamos a calarla. Güey, ya la acabo de conectar. Veanla. Se ve muy irrealista. Es una madrecita así chiquita. Aquí la podrán ver. La puse aquí abajo. Aquí la siento, güey. No creí que pudiera caber atrás del monitor. Pero sí, sí cabe, güey. Cabe bien. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Este es el teclado, es un mousepad. Como pueden ver ahí, puedo manejar yo el mouse. Lo pueden ver en movimiento. Traigo batería baja por si de la nada ya no se me mueve. Pero pues ahí está. Sí se ve, miren, ahí está el mouse. Ahí lo ven, aquí está. Funciona sin problemas. Y pues esto, en teoría, debería servir para poder ver contenido multimedia, hacer tareas, una que otra cosilla. La neta, siento que está al puro pedo. Mira, por ejemplo, vamos aquí y vamos a abrir YouTube. Ah, pero no tenemos internet, qué pendejos. Ya estuve aquí testeándola un poco y vean, es muy lenta. Les podría decir que el internet no lo carga. Bueno, ahí ya es la primera vez que me cargó. Por ejemplo, para ver videos, no sé si funcione bien. Van a ver la experiencia en primer plano de cómo sería ver videos en esta madre.
Ahí está, pues carga más rápido de lo que se veía que iba a cargar. Y pues ahí lo tienen, creo que va sin problemas. Bueno, ya, ya se paró. Tienen lagazos, pero yo siento, sinceramente pienso, que esta madre ha de servir chingón para armar una consola de videojuego retro. Imagínense instalarle RetroArch, ponerle algunas cosillas, no mames. Yo digo que es otro pedo, sinceramente. Y pues miren, los videos ahí los reproduce creo que bien. Ahí reproduje un video al azar de los que estaba poniendo. Esta PC así como está, sí, no es tan chida, pero con algunas cosas puede mejorar. Así que yo la valoro en 2,000 pesotes, dando un total de 31,400, güey. Y todavía faltaron muchas cosas. Faltaron como cables, cosillas X, como este tipo de cosillas, ¿no? Carga y juega, que adaptadores, que más jueguillos sin su portátil. Faltaron cosas, pero yo lo voy a dejar hasta aquí. ¿Creen que valió la pena? Pero bueno, banda, hasta aquí quedó el video de hoy. No sin antes, obviamente les había dicho que había una dinámica escondida y es hora de mencionarla. Si ustedes vieron un juego que les haya gustado, excepto este, porque este es de mi colección, la neta, güey, este lo quiero, güey, este lo amo, lo estuve buscando por años. Pero si a ustedes les gustó alguna otra consola, algún otro juego o cualquier cosa, vamos a armar la campal. Literal, el comentario aquí abajito, en la descripción, no, en la sección de comentarios, pendejo. El comentario que no tenga likes y pida la cosa que él quiera, se lo va a llevar. Tienen 48 horas desde ahorita que se escuche. Yo le voy a decir a esta pinche loca que no digo su nombre, porque si no va a estar chingue y chingue. Le voy a poner un recordatorio cuando se estrene el video, que en 48 horas diga: voy a abrir mi celular y la primer persona que yo vea sin likes es la ganadora. Así que, suerte para todos. Y ya se la saben, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la obtienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. Soy hipócrita, no lo creen así, humanos. El futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.